Primero, antes de nada, seguir apoyando a, a la isla de La Palma, que estamos eh, todos preocupados, pero sabemos que mm, vamos a sacar eso hacia adelante. Y después, en cuanto al partido, creo que mm, hemos empezado desde el principio eh, con muy buen ritmo, hemos sido capaces de controlar situaciones de rebote, hemos sido capaces de controlar situaciones de contraataque del equipo contrario y sujetar bastante bien el tema de su bloqueo directo con jugadores importantes. Luego es normal, ellos, eh, como es lógico, han tenido eh, un empuje fuerte, han tenido un acierto fuerte, han subido sus líneas defensivas, ahí han cogido una ventaja, pero eh, felicitar a los jugadores porque han estado creyendo en todo momento y aunque pierdan, eh, somos capaces de seguir trabajando lo que queremos hacer independientemente del marcador y al final es un caro cruz que este año nos ha tocado a nosotros.

Pues eh, bueno, duele mucho, ¿no? Duele mucho perder la manera que hemos perdido hoy ah, con un tiro de suerte, último segundo, tirando el balón hacia acá a ver qué pasa. Y, pero bueno, eh, ha sido un partido durísimo, ha sido un partido que eh, mi equipo, hasta que estamos en el inicio de la temporada, eh, con un partido muy duro que hemos jugado hace dos días, viaje y sin entrenar básicamente, eh, ha podido reaccionar. En principio, durante el partido cuando Gran Canaria tenía el control del juego, digamos, y, y esa es la actitud que tenemos que seguir. Hay más cosas positivas que negativas. Entonces estamos en muy buen camino de corregir, de insistir unos detalles que son muy importantes en el baloncesto, las pérdidas. las pérdidas, digamos, eh que puedes evitar, ¿no? Porque sí que hay pérdidas en un, un partido de baloncesto. Rebotes en los momentos claves, eh otra vez eh, nos han hecho un daño, nos hecho, nos hecho un daño. Pero bueno, eh otra vez digo que el equipo ha demostrado un carácter que creo que estoy muy convencido que vamos a tener, que vamos a competir y ganar muchos partidos este año, eh esos partidos además te hacen crecer, te hacen más, más fuerte, porque otra vez repito que yo creo que la manera que hemos jugado, especialmente a la segunda parte, merecíamos ganar. Teníamos un control y un despiste del juego y, y, y yo creo que merecíamos ganar, merecíamos ganar el partido. Una cosa muy curiosa en baloncesto hoy, baloncesto de, de hoy, digamos que nos metieron más puntos en posta abajo que en los bloqueos directos un dato, digamos, una estadística muy curiosa para un partido de baloncesto y, y, pero bueno, es una cosa que otra vez, digamos, la, el def la defensa ha funcionado bien. Vemos que los jugadores tienen muchísimas ganas, comunicación, jugamos duros, pero estamos en inicio, estamos todavía en la pretemporada. El equipo necesita, ¿no? De coger ritmo, digamos, y eh, eh, desarrollar su juego y tener menos digamos eh, colapsos o menos momentos así que, ne, que de despiste y pero bueno estamos en un muy buen camino repito toda su carrera es su tiro toda su carrera ha ganado muchísimos partidos con ese tiro no hace falta ni hacer nada porque es la capacidad que tiene la verdad es que era un tiro que ya lo hemos hablado, ya hemos hablado, no solo hemos hablado, ya le conozco bien y, y ese es el tiro. Y no te, necesitaba nada más un poco de espacio porque es el tiro quien mete siempre. Pero no teníamos suerte en ese tiro. Muy buena, muy buena. Es un equipo, es un equipazo. Tiene jugadores con mucha capacidad. Eh, anotadora, ha mejorado mucho su físico también. El equilibrio que tiene con Pusto Boy abajo del aro, eh, 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 a Salvó en la posición esa que es jugador clave para ellos. Eh, tiene a Diop, es un equipo, es un equipazo, es un equipazo. Y por eso estoy contento, de sentido, no por resultados por supuesto, pero el sentido que hemos jugado más duro que ellos en un momento dado y ya teníamos el partido para ganarles ellos jugando bien atacando digamos entre comillas unas debilidades nuestras por eso he dicho de postabajo que no era un tema físico era un tema de táctico que ahí hemos despistado pero, pero bueno eh, la manera que hemos defendido eh, está enfrente del jugador cuando no ayuda de por detrás dos cómo se dice?, las low, los lopas este detrás de del de, 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 teníamos que hacer mejor trabajo pues lo hemos hablado lo hemos visto en el vídeo porque no podemos entrenar son cosas tácticas, ¿no? No creo que tenemos un problema en el poste abajo. Pero yo creo que es un equipo, como en Tenerife el otro día, yo creo que vamos a competir contra ellos. Seguro, estoy convencidísimo. Y ahora más después de esa derrota dolorida, ¿no? Más. Yo creo que el equipo va a estar muy, muy bien. Muy bien. Yo creo, yo creo todo, ¿no? que hemos hecho digamos, una valoración todos, cada uno a su cabeza, yo como entrenador, los jugadores, los propios jugadores también, estamos hablando mucho desde el día uno, eh, que tenemos que hacer tres, cuatro, no un paso adelante en todo, ¿no? de carácter primero, de, 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 de energía, eh, de, de poner el cuerpo, y me da igual si uno pesa 80 kilos y otro 100, ¿sabes? da igual, porque al final es, es querer. No es querer, es dar todo, es, eh, es ayudar uno a otro. La comunicación, la química es muy, muy buena. Seguro que tenemos debilidades como equipo, eso pff, no se quema ninguna duda. Pero esas debilidades yo creo en minimizar en cada partido contra cualquiera. Entonces yo veo un equipo con mucha rabia, el grupo eso a que te refieres, lo que ha pasado el año pasado, eh, son gente muy comprometida con la ciudad, con el club, y, y veo este en su cara. no hace falta, digamos, eh, hablar mil horas para convencerles como el año pasado lo que tenía que hacer los últimos meses, que estuve aquí. ya están, ya están preparados para competir, para competir y dar todo. entonces, con la incorporación de los tres eh, jugadores nuevos, entrando en esto de esta química, y ellos, de su parte, pueden dar algo extra que no teníamos. por eso digo, todavía es pronto. Bueno, como es el calendario, tenemos que jugar esos tres partidos, además los dos últimos que serán duros, eh, yo creo que con tiempo ahora va, el equipo se va a desarrollar y se va a minimizar más, digamos, los, los, unos errores que podemos evitar, ¿no? que podemos evitar porque nos han costado los dos partidos que hemos jugado, uno en Tenerife y, y hoy. Bueno, era claro, eh, teníamos el descanso, eh, eh, haciendo una valoración muy rápida, como hemos jugado eh, atrás, en defensa, eh, que teníamos que acabar la actitud. Hemos visto que el arbitraje hoy ha dejado a los dos equipos jugar con contacto, entonces, es una cosa que teníamos que hablar con los jugadores: que eh, no, primero, que no se quejan a los árbitros, y segundo, que ponemos el mismo nivel de, de, de físico, digamos, como nuestros rivales, ¿no? Y lo otro, teníamos, y hemos mejorado mucho, leer mejor su defensa. Hemos eh, cometido unos errores en la primera parte, hemos tardado en pasar el balón, eh, buscar las continuaciones y a partir de ahí todas las ventajas que podíamos sacar eh, contra ellos. Entonces ya estaba el equipo preparado para salir y, y digamos, eh, jugar con tanta energía y agresividad como hemos jugado. Pues en el último tramo del partido ellos jugaban con, con dos pequeños normal, digamos. no Había un momento en que estaban con un quinteto alto, no eh, en otro momento creía que Alberto podía defender a Brusino, ¿no? en ese sentido de tener tres manejadores y, y, y yo creo que Alberto es muy, tiene mucha experiencia ¿no? de, de rebotear, de defender y todo. Igual me he equivocado. Igual me he equivocado, pero bueno, te equivocas después del partido, ¿sabes? Y la idea era esa, ¿no? Hacer una rotación entre los tres porque Francis ha doblado su tobillo y no podía entrar, por eso no ha jugado después. Entonces tenía que hacer una rotación que llegaríamos frescos los tres o los dos que tenían que acabar el partido y dar un descanso a Axel en ese momento. Y Johnny no estaba hoy, parecía más cansado, más pesado igual por el partido del otro día, entonces la decisión que tienes que tomar así en, en un segundo, digamos, es, era esa. Ya, yeah, ya yeah, estábamos ahí. Había había un tramo que la verdad que hemos defendido muy bien, hemos cogido el rebote, luego en ataque hemos tomado las mejores decisiones que podemos tomar en ese momento. Pero bueno, un partido es, es larguísimo, es un partido que un error, un fallo, eh, un escape de balón y luego ha metido un Surna, recuerdo en ese momento, un triple defendido de perfectamente y un tiro plano y se ha entrado y son, son cosas que si lo miras eso es el baloncesto no que si lo miras jugada a jugada eh, no es una cosa que dices bueno si estoy seis una defensa más mete otro va a nueve y tal pero bueno eso estamos en el inicio de la temporada sabes que al final yo también mmm, tengo yo conocer bien los, los chicos ¿no? conocer digo de Norris eh, de Michael eh, ahora eh, la incorporación, digamos, la recuperación, digamos, otra vez de Alberto, que no está 100%, por supuesto, eh, o de Yannick. Todo eso, aunque hay gente que no conocemos, necesita su tiempo para, para estar 100% y para, digamos, que tener otra vez la fluidez ¿no? que estamos buscando y defender cómo podemos defender. Entonces, todavía estamos en ese proceso, ¿no?